Las mil injurias de Fortunato las había aguantado yo lo mejor que pude. Pero cuando se atrevió al insulto, juré vengarme. Vosotros que conocéis mi carácter, no supondréis, sin embargo, que yo le dijese nada acerca de mi propósito. No. Una ofensa queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al que lo repara. También cuando el vengador no hace saber al que lo ha ofendido que es él quien se venga. Continué actuando amigablemente con Fortunato y le sonreí incluso más que antes, sin dejarle entrever en ningún momento que pensaba en matarle. Hoy, al atardecer, en pleno delirio del carnaval, di órdenes explícitas a los criados de que no estorbaran por la casa, sabiendo que tan pronto me diese la vuelta desaparecerían para ir a refocilarse en honor de carnal. Y salí a buscar a Fortunato. Señor Fortunato. Montresor, ¿a qué sois vos? Ved, hasta con la máscara puedo reconoceros. Venid, venid y probad este excelente caldo. Precisamente, de un caldo quería hablaros. De hecho, os estaba buscando para consultaros acerca de una barrica de amontillado que me han traído hoy. Amontillado, una barrica y en plenos carnavales. Imposible. Por eso me extrañaba a mí. Mirad que he estado a punto de pagarlo por no perder la ganga. Eso no puede ser amontillado. Tengo mis dudas. Amontillado. El caso es que tengo que pagarlo. De todas formas, como sabía que vos estaríais muy ocupado, había decidido consultarle a Lucrecia. ¿Lucrecia? Algunos comparan su olfato con el vuestro. Es incapaz de distinguir un amontillado en Jerez. Vamos. ¿Dónde? Pues ¿a dónde va a ser? A su casa, a su bodega. No, pero vos estáis muy ocupado. Lucrecia. Déjese de Lucrecia. Vamos. Está decidido. Vamos, vamos. Esta es la bodega. Las antiguas catacumbas de la casa de Montresor. ¿Y la barrica? Está más adentro. Pero mirad las telarañas, cómo brillan. Es el salitre. ¿El salitre? Pero qué tos tenéis, hijo mío. Será mejor que nos volvamos. Podríais caer enfermo y no quisiera cargar con esa responsabilidad. Vámonos. Le consultaré a Lucrecia. ¡Déjese ya de Lucrecia! De una tos no me voy a morir. Eso es verdad. Este medoc os protegerá de la humedad. Brindo porque viváis muchos años. Vamos.
Ved cómo cuelga el salitre. Parece musgo. Venga, vayámonos. Esa tos. ¿Cómo? ¿No comprendéis? ¿Acaso no sois miembro de la hermandad? ¿Qué hermandad? ¿No pertenecéis a la masonería? Sí, la masonería. Venga, una señal. ¿Queréis una señal? Aquí va una señal. Pero estáis de broma. Va, si ni siquiera os habéis quitado la máscara todavía. Es verdad. Venga, venga, veamos ese amontillado. El amontillado. Precisamente ahí lo tengo. Vamos. Pero antes, amigo Fortunato, permitidme que os muestre el escudo de los Montresor. Un pie aplastando una serpiente. ¿Y cuál es su leyenda? Nemo me impune la cesit. Nadie me ofenderá impunemente. Buena es. Pero pasad, amigo mío. Si estuviera aquí, Lucrezi. Lucrezi es un ignorante. Pero... Si tocáis la pared, notaréis que en efecto está húmeda. Permitidme que os implore una vez más vuestro regreso. ¿No queréis venir? Bien. En ese caso tendré que dejaros aquí. El amontillado. El amontillado. No os quejéis, Fortunato. Siendo yo quien soy, descendiente de mi estirpe, deberíais saber que no habría perdón. Miraos a vos. Es vuestra alta y noble cuna la que hace que seáis el cerdo arrogante que sois. Mi querido señor Fortunato, se os ha pasado el efecto del Medoc. Y tenéis frío, ¿verdad? Ah. ¡Socorro! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! Buen bromazo, amigo mío. Lo que vamos a reírnos a propósito del vino. Sí. Del amontillado.
Del amontillado, sí. Pero no deberíamos volver a palacio ya. La señora Fortunato nos espera a cenar. Y debe estar ahí tranquila. Sí. Vamos. Pues, por el amor de Dios, ¡Montresor! Sí. Por el amor de Dios. Adiós, Fortunato. Espero que no paséis mucho frío. Nadie perturbará vuestros huesos en muchos siglos. Ahora ambos podremos descansar en paz.